Continuamos, damos la bienvenida al doctor Hugo Lucero, con quien vamos a tratar un tema de mucha importancia, como es la población adulta mayor en el Cantón Girón y también cómo está esta población siendo atendida, no solamente en Girón, sino a nivel de país, a nivel mundial. Doctor, bienvenido. La población adulta mayor, ¿cómo le podríamos calificar al momento cómo está atendida, cómo está viviendo esta población? Muchas gracias, mi querido Eloy. Muy buenas noches a todos los televidentes. Es un motivo de orgullo, de satisfacción estar presente en esta onda. Y listo, digamos, para conversar sobre un tema apasionante, un tema que está convertido actualmente, mi querido Eloy, en un problema mundial, el de la población adulta mayor, comúnmente conocido como viejos, que es una palabra estigmatizante, porque el viejo se desgasta, el viejo se acaba y no estamos en eso, no somos desechos humanos. Podemos hablar más bien de población adulta mayor. Y dentro de esto partamos de lo que dice la Constitución de 2008, en su artículo 86. Consideramos personas adultas mayores aquellas que tienen más de 65 años, adoptando un criterio más bien cronológico, que es un poco discutido ahora, porque a la edad de 65 años se le quiere desechar al hombre o a la mujer, como que ya no produce. Y cuando sabemos que ahora, que más del 50% de la población adulta mayor todavía trabaja, todavía produce. Y es el gran problema que se encuentra a nivel mundial cuando se les desecha, digamos, a los adultos mayores, cuando son gente que todavía puede seguir, digamos, produciendo. Ecuador tiene una población de 14.480.000 habitantes y de ellos 940.000 son adultos mayores, lo que equivale a hablar de un 6.55% de la población general, ¿no es cierto? De esto, el 53% corresponden a mujeres y el 47% a hombres, ¿cierto? Es importante sus datos para poder trabajar. Otro dato importante también en esto, el por qué, mi querido Eloy, es un problema, digamos, de la población adulta mayor. Aquí convergen varios temas, varios puntos. En primer lugar, ha aumentado la expectativa de vida. El hombre vive más. ¿Por qué? Por la medicina, por la tecnología, porque comemos mejor, entre comillas. Disminuye la tasa de fecundidad. Las mujeres en el año de 1970 tenían un promedio de 6.2 hijos. Ahora está por el 2.3 hijos. Para el 2025 va a tener 1.5 punto hijos. Sí, básicamente no hay todos niños. Y siguen subiendo los adultos mayores. Uno, los hombres, las mujeres mueren menos. La tasa de mortalidad ha decrecido totalmente. Antes los hombres morían a los 40, 50, 60 años, ahora tranquilamente la expectativa de vida en nuestro país está sobre los 74 años, en nuestro país. Un añito más para las mujeres, no sé por qué. Hace unos 10, 15 años estaba la expectativa de vida alrededor de 54 años, más o menos, 60 años más o menos. No. ¿Eso qué nos indica, doctor? Que nosotros tenemos la expectativa de vida, todos, de vivir ahora hasta los 74 años promedio. Mire usted, es altísimo, ¿no es cierto? Y para el 2025, ¿no? Estamos hablando que vamos a vivir más de 80 años, o sea, nuestra expectativa de vida, todos vamos a vivir más de 80 años. Y va a haber más adultos mayores que
que jóvenes y niños. Es un problema mundial. Ya está atravesando este problema España, Italia, Estados Unidos, y ahora nuestro país no está preparado todavía para enfrentar este gran dilema que es la población adulta mayor que está en crecimiento. Ahora, obviamente, hay más adultas mayores que adultos mayores, más viudas que viudos. Y ahora, ¿cuál sería entonces la preparación necesaria de un país, de una para afrontar esta situación que usted manifiesta se nos viene? Indudablemente que requiere una cantidad de situaciones que al último pueda hacer una propuesta, digamos, al respecto, ¿no es cierto? Yo quisiera más bien ir enfocando poco a poco ese tema y analizando la situación más bien del adulto mayor, cómo está este momento en el Ecuador, para después, digamos, dar, digamos, una propuesta, unas recomendaciones, ¿no?, que estamos dando a nivel, digamos, nacional, porque estoy trabajando ahorita en el día en Quito. Pero en todo caso es interesantísimo, interesantísimo este tema. Mire usted, por ejemplo, es gravísimo el asunto en el tema, por ejemplo, del seguro social. Únicamente el 75% de la población ecuatoriana tiene el seguro. Perdón, el 25%, hasta el 30% tiene el seguro. El 75% no tiene el seguro. Y de este 28% que está asegurado, menos del 20% del adulto mayor tiene seguro, ¿cierto? O sea, prácticamente no tiene mucho futuro, digamos, esta situación, ¿no? Ahora, lo interesante todo es de que, como contestando su pregunta, el gobierno ha estado preocupado desde hace muchísimo tiempo de esto, pero es una forma demagógica, es una forma, digamos, que no justifica los egresos que se han hecho. Mira, por ejemplo, en el año de 1992 se promulga la ley del anciano, que hasta ahora existe, ¿no?, y que nunca ha funcionado. Recuerda usted que antes que haya el MIES, hubo el Ministerio de Bienestar Social. Así es. Que terminó con un grave problema político en donde hubo hasta muertos en el gobierno de Luce Gutiérrez. Ahí desapareció toda la información del Ministerio de Bienestar Social y concretamente en el tema adulto mayor. Hubo programas, por ejemplo, ¿usted recuerda en qué año fue la debacle económica del Ecuador? En el año de 1999-2002. Uh-huh. Fue una caída para el pueblo ecuatoriano, en donde hubo una migración fabulosa, en donde aumentó los porcentajes de población a nivel del Ecuador. ¿Y quién pagó, entre comillas, los platos rotos? Fue el adulto mayor. Y ahí aparece el bono de desarrollo humano, puesto por Yamil Mahuad, que lo siguen los cambios de otros países. Luego, esto se fue cambiando, y hasta ahora persiste. Ahora hablamos de un bono de la pensión jubilar no contributiva, que es igual a $50 que está pagando el gobierno. La pensión jubilar no contributiva reciben todos los adultos mayores, sean ricos, sean pobres, sean afros, sean mestizos, etc. Todos reciben. Pero hasta ahora únicamente se ha conseguido cubrir hasta unas dos terceras partes. Hasta ahora se ha trabajado en ese sentido. Un logro, digamos, si cabe el término, de la situación del adulto mayor ahora es la medicación gratuita. Hace años hubo el PRAUS, ¿no?, que desapareció porque el gobierno de Correa pone lo que se llama la medicación gratuita. Es decir, ya no cuesta ahora medicación, no cuesta exámenes, no cuesta laboratorio. Entonces, este es una ayuda para el adulto mayor, ¿no es cierto?, indudablemente. Sin embargo, tenemos grandes problemas todavía en esto. Por ejemplo, mire usted, el 57.4%, que equivalen a más de 500.000 adultos mayores, ¿no?, viven en pobreza y en pobreza extrema. 8 de cada 10 adultos mayores son pobres. 8 de cada 10. De 8 de cada 10 adultos. Es importante, vea, lo que dice aquí la de estadísticas. La hipertensión arterial, un alto porcentaje. Más de 4 de cada 10 adultos mayores tienen hipertensión arterial. Es un grave problema para la nación. Más del 50% de adultos mayores no tienen ninguna vacuna. No. Y casi el 90% de adultos mayores alguna vez en su vida
ha recibido un maltrato de la población. De maltrato psicológico, maltrato sexual, maltrato físico, etc. ¿Cierto? Sí, mi querido. Ahora, con este panorama como usted nos ha presentado, ¿cuál es lo que usted decía, la propuesta en base a ello? Claro, es importante y vamos a hablar de una propuesta. Sin embargo, yo quisiera dos puntitos tocar algo muy importante. Es lo que siempre he hablado y alguna vez escribí al respecto. Es lo que no se visibiliza. O sea, hay situaciones que nosotros vemos todos los días, pero hay temas que no se visibilizan. Por ejemplo, los espacios inaccesibles para adulto mayor. Ojalá Girón, el señor alcalde, estén preocupados sobre eso. Digamos que el adulto mayor no puede caminar tranquilamente en las calles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las veredas son altas, porque no hay los paseos no son adecuados. Incluso los arquitectos actuales, los modernos, hacen totalmente lo contrario que es lo que se debe hacer para el adulto mayor, ¿no es cierto? Otra cosa importante es que las abuelas nunca dejan de cumplir su rol. Se muere el abuelo, se mueren los hijos, y la abuelita, como decimos, la comida de la abuela, siempre la abuela se morirá cocinando para los hijos, para los nietos. Eso es discriminatorio. Otro dato importante, en el caso de Girón, es gravísimo, es la migración. ¿Conlleva qué? Aquí las abuelas se encarguen de los niños y las niñas conocidos como huérfanos funcionales. ¿Cierto? Hay una cantidad de niños, niñas, que viven, ¿no?, bajo la tutoría de las abuelas. Eso también está malo, digamos, las abuelas. Nuestra incapacidad de económica, física, incluso de atender a los abuelos. Otra cosa grave es el asunto de jubilación, ¿no? La jubilación es gravísimo para el adulto mayor. Incluso, mi querido Eloy, ahora hay una enfermedad que se llama la jubiloterapia. La jubiloterapia quiere decir, es un, digamos, un síndrome, conjunto de signos y síntomas, que se caracteriza porque aparece cierto tipo de molestias, depresión, angustia, ansiedad, tristeza. ¿Por qué? Porque se va a jubilar, no tienen que, después qué hacer, y se muere probablemente, ¿no? Ante esta situación, como digo, alarmante, la población, ¿no? Hay que hacer una propuesta, ¿no? Yo he planteado algunas propuestas y dentro quisiera marcar las siguientes. Yo pienso que debe ser, es una preocupación prioritaria para el gobierno nacional, ¿no? Este momento, cuando más estamos preocupándonos, ¿cierto?, de los niños, estamos preocupándonos de las mujeres, estamos trabajando en el binomio niño-mujer, pero no hablamos del adulto mayor, ¿no? Una propuesta nacional. Una propuesta nacional. Otra cosa importante es que tiene que haber un organismo rector en políticas del adulto mayor. ¿Trabaja? No. Ministerio de Educación trabaja por el adulto mayor. El MIES trabaja por el adulto mayor. Todos trabajan por el adulto mayor. Ministerio de Salud también trabaja por el adulto mayor. Pero no hay un organismo rector que trabaja por el adulto mayor. El MIES trabaja por el niño, por la mujer, por el adulto mayor, pero no por el adulto mayor, ¿no es cierto? Otra cosa importante, y eso alguna vez hemos conversado con el señor alcalde, que es bien, bien importante este tema, de que tiene que haber en este tema descentralización. No puede ser que los recursos, ¿no?, para el adulto mayor se manejen desde Quito, ¿no es cierto? ¿Quiénes conocen más la situación del adulto mayor en una población que los que viven en la población, ¿no es cierto? Y prácticamente toda la política pública se hace desde un escritorio en función de lo que deciden autoridades de la ciudad de Quito. Cada vez se va centralizando. Se va centralizando más. Aún más, ¿no es cierto? En el tema centros gerontológicos está muy, muy discutido, mi querido, muy, muy discutido. Definitivamente esto es interesante, partiendo de que, quisiera leer aquí una parte que es interesantísima, ¿no? No, me voy a ver aquí. Bien, se refiere al hecho de que, bueno, se refiere al hecho de que definitivamente no creemos nosotros de que el adulto mayor tiene que ir a un centro gerontológico. Él tiene una familia, tiene un hogar,
tiene hijos, tiene hermanos, ¿no? En dónde es su mundo, dónde vivió, dónde se desarrolló, en dónde está la parte social, en dónde está su mundo. Y no podemos convertirlo, como digo, en producto de desecho y botarle, entre comillas, a otro lado. A nivel mundial eso ya está descartado, y ya no hay eso. Ya ancianato desaparece. El gobierno nacional ya está consciente de eso, y ya no va a haber asilo de ancianos. Y ya, los centros gerontológicos van a funcionar poquísimos a nivel del país, ¿no? Solo para personas que necesariamente van a ocupar esos servicios, personas pobres, abandonadas, pero ya no va a ser como antes se pensaba. No sé qué va a pasar con el centro gerontológico de aquí, es un poco dudoso el asunto. Bueno, con eso nos quedamos ahí, doctor, y le agradecemos su información que nos ha venido a dar aquí. Nos vamos a una nueva pausa, regresamos enseguida con ustedes, amigos televidentes.